¡Hola gente! ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien y yo les doy la bienvenida una vez más a mi canal. estoy debatiendo más o menos como cuatro días a ver si firmo o no lo firmo, o no lo firmo, porque nadie ve estos videos y para mí lo único que es para mí, cuando después yo los miro, porque miro mis videos, decir ¡Ay, Sofía, qué tonta que sos! Pensaste que ibas a leer todo esto y al final no leíste nada, o sea, te pasaste todo el día en Pinterest. El tema es que hoy les traigo un TBR, ahora en julio. Hay eh, como tres o cuatro maratones a las cuales me quiero unir. No sé cómo me va a ir porque en el medio tengo que <laughs> planificar una clase, terminar un seminario, empezar a preparar el último final. Así que no sé cómo me va a ir. Pero el tema es que quiero leer una banda de libros y necesito llevar la cuenta de qué quiero leer y qué no. Así que hoy les traigo este tibiar y les voy a ir explicando más o menos de qué va cada maratón. Así que pongámonos con eso y no sé cómo va a terminar. Así que... Se me suerte. Yo me, me encanta porque decía cuando me llegó el cuaderno de Juego de Tronos mi caja de cuenta leyenda Eh, ¿para qué lo voy a usar? O sea, lo uso para anotar mi tibia, es súper útil. Bueno, ¿cuál hablo primero? Bueno, la cosa es así, hay como dos maratones de un mes y después está el famoso, bueno, Booktubazón que ahora se llama The Reading Rush. Voy a hablarles de estas dos maratones que una se llama The Book Junkie Trials y la otra se llama la medivacó pero antes de hacer eso les voy a presentar mi TBR y por qué estoy sentada en el piso de mi biblioteca y están viendo esto que nunca lo llegan a ver en mis videos pero el tema es que acá está eh, mi he <laughs> metido en este pobre estante escondido de la vida pero bueno no sé ni siquiera por qué hago el canto a los ángeles cuando en realidad tendría que estar bueno, el primero de estas maratones se llama The Book Junkie Trials Que eh, no me acuerdo quién lo organizó en este momento Bueno, voy a dejar el user por acá Y bueno, Sophie de Sophisticated box es una de las que participa de la maratón Y hay como cuatro equipos y Sophie es del el equipo Scribe, no me pregunten cómo se traduce. Y que cada equipo tiene que leer como cuatro libros siguiendo un mapita, que si me acuerdo lo voy a poner en la imagen, para después llegar eh, al último, que es leer el libro del grupo, que no lo voy a hacer, pero con tal de leer esos cuatro sumas puntos y a ver qué onda. Para el eh, equipo Scribe eh, hay estas cuatro consignas que yo las traduje, pero es mejor decirlas sin traducir, porque la primera es Dwarf Mount. O Monte Enano, y la consigna es un libro que tenga algo de romance. Y para esa consigna decidí que por enésima eh, vez voy a intentar terminar este libro que lo vengo leyendo desde noviembre y que es Outlander de Diana Gabaldon. Chicos, a ver, pasé el otro día a la página 401. Y tiene como 760, y yo no puedo entender cómo todavía no lo terminé. El tema es que lo quiero terminar porque ya me cansé de tenerlo ahí, que está reempesado y empiezo otras cosas y nunca lo sigo, así que ya está. Este lo termino ahora. Eh, la siguiente consigna es Apothecary Towers, que sería traducido como torres apotecarias. Vieron que les dije que suena horrible. Viene una consigna larga, pero ahora no me la acuerdo. Y la consigna es elegir un libro al azar y yo acá directamente ya lo había elegido hace bastante tiempo y que es demasiado enamorada de Abby Gleinz, es la última colaboración que me queda con Granica y además es re corto, lo más probable que lo lea en menos de un día porque también tiene romance, pero sí, necesito leerlo, traer la reseña al canal y nada qué mejor que aprovechar ahora. La siguiente consigna es the Great Library o la gran biblioteca y la consigna es libro que está hace mucho en tu TBR y <laughs> el gritito de Diana lo puedo escuchar de acá a la China porque ya estoy harta de ver este libro en mi TBR y que es Ángeles caídos de Susan y lo incluí en el TBR de noviembre diciendo el año pasado ni llegué pero ni de asomo a leerlo. Así que bueno, por lo menos para intentar leer primero ahora en julio a ver qué onda, porque todo el mundo me dice que está buenísimo. A lo mejor me engancho y me leo la trilogía de una, porque me pasa. Es uno de los libros más antiguos que tengo que leer. Y es del 2017, así que imagínense. Y la última consigna es The Drowning Deep o El Pozo que Ahoga. ¿Vieron que les apesto para traducir? Y la consigna es libro con una buena construcción de mundos. Y acá no es trampa, porque los mundos que construye Cassandra Clare son hermosos, así que. No me queda otra, tengo que releer por no sé si cuarta o quinta es Ciudad de Fuego Celestial, el último libro de la saga principal y el último que me falta en una de todas mis relecturas. Este mundo a mí me encanta, me fascina, necesito terminar esta saga, así que va para la maratón. Bueno, acá hay unos cuantos títulos al revés, pero estos son los cuatro libros que quiero leer para el Book Chunky Trials, o sea, dura todo el mes. No es como que, oh, dura todo, tengo que leer todo esto en una semana, pero no, dura el mes, así que no se hagan problema. Y el libro grupal era Stardust de Neil Gaiman, pero yo, Nel, no quiero leer de, de digital, así que pasemos a la otra maratón que se llama la Medieval Zone, que tampoco me acuerdo quién la hizo, pero la tradujo Barbie de Chapter by Chapter Books. Y es una maratón en la cual, dependiendo de la cantidad de libros que uno lea, de uno a seis libros puede llegar a cierta categoría, porque pues, está basado en la época medieval, creo que el primero era un campesino, uno era un soldado, el otro era un conde, el otro era un príncipe, y el sexto es rey o reina, y obviamente que quiero ser reina. <laughs> Para llegar a ser. Eh... Todas esas consignas no necesitas seguir eh, cierto número de, o sea, como ciertas consignas específicas, sino que después, si vos querés conseguir o ropa o armas, ahí sí tenés las consignas. Y yo acá le voy a decir cuáles voy a hacer para ropa y cuáles voy a hacer para armas. De ropa tenés corona, el casco, la pechera, la rodillera, las botas y la capa, y yo voy a hacer cuatro de esas. La primera va a ser eh, la corona y la cocina es libro en el que se pelee por el trono. Y acá, para mí, sí hay pelea en el trono. No me, no me la discutan. Que es el bosque de los mil favoritos de Julie Sidao. Porque acá atrás dice: La vida de una joven campesina en su búsqueda para convertirse en emperatriz. Hay pelea en el trono. Que nadie me diga que no. <laughs> Además, también es re corto, Me ayudaría a poder, bueno, no, no, ser, no quedarme en ser una simple campesina, sino ayudarme a convertirme en reina. La siguiente que voy a hacer es Pechera, que eso es libro con una portada brillante. Y acá eh, voy a empezar a combinar libros de eh, la otra maratón, porque vieron, eh, a ver si lo puedo hacer, que ahí abajo tiene un cosito que brilla. ¿Dónde está? Esperen. ¡Ay! Bueno, ahí está, ven, ahí brilla. Entonces, era decía que podíamos hacerlo a nuestra interpretación, así que, jeje, je, je, adivinen quién hizo todo esto. La luz me está matando en este momento de una forma espectacular. Le pido mil Parece que estoy, soy de noche y estaba re lindo recién, me cago en el sol. La siguiente consigna que voy a hacer es Rodillera y ese es un libro grueso de tapa blanda. Y acá... Literalmente era a nuestra disposición de que fuera lo que fuera grueso, y esto para mí es grueso. Así que voy a leer Otoño en Londres de Andrea Izquierdo, primera parte de esta. Aparece, es una tetralogía que lo anunció hace poco la doctora. Y yo lo quería leer el año pasado por el tibiar que me puso mi novio, nunca llegué a leerlo, entonces. Acá está, ya pasó un año, me toca leerlo. Y además, Londres es mi ciudad favorita y muero por eh, leer este bebé. Y la última consigna de ropa que voy a hacer es capa y es libro con tapa roja. Y acá también tengo otro libro empezado por la mitad y que es Heartless de Marisa Mayer. No me discutan, todo esto que tiene acá es rojo, aunque también tenga negro. Voy por la página 105, me parece. A ver, a ver. 125, bueno, casi. Había empezado, no sé por qué no lo no dejé. Y también otro de los libros más antiguos que tengo, sin leer mi biblioteca, y es mi primer libro de Marisa Mayer. Así que, ah, no sé, espero que me guste, igual que todo el mundo me gusta. Y en armas la hay para conseguir una espada, un cuchillo, arco y flechas y un hacha. Y yo voy a ir a Por Espada, que es un libro con algo con punta en la portada Y acá me voy a tener que inclinar para atrás Voy a leer Now rice Rise de Kirsten White Esto es una punta, esto acá también es una punta No me lo discutan, es la segunda parte de la trilogía de *Conqueror Saga Que el primer libro es en y yo lo amé muchísimo Ya pasaron dos años de que lo leí, me da vergüenza Y no lo pude leer el año pasado tampoco Me voy a poner ahora, en este mes y espero llegar porque la verdad con todos los libros nombres me estoy poniendo me quiero matar. Y la última que voy a buscar de esta meri bozón para llegar justo a los seis libros es Arco y flechas, que vendría a ser un libro que tenga elfos. Y acá la tengo clarita. Me tengo este que se llama Crop Shadow de Ben Alderson. Es el booktuber de Inglaterra, se llama Benjamin of Thompson. Que este es su primer libro. Lo único que sé que son es que hay elfos y que es temática LGBT. Así que listo, ya está. ¡Es cortito! Y también es del año pasado. No sé si dieron cuenta, pero estoy eligiendo libros que sean del año pasado. Porque así no me siento tan culpable. ¡Ay! Bueno, y acaban los seis libros para los medivos son. O sea, vieron que hay uno repetido acá del anterior. O sea, no es como que. Voy leyendo así, a lo suelto, pero hoy como pesa esto. Y vamos a la base importante y a la que todo el mundo está esperando, que es eh, las consignas de The Real Rush, o la anterior conocida como Booktubathon. Gente, por fin voy a poder hacer esa maratón en tiempo y forma. El año pasado me la tuve que hacer yo misma, o la otra semana, porque rendía. Eh, y ahora, al fin, la puedo hacer como corresponde. Vamos a ver... Eh, son siete consignas, no, no está la consigna de leer siete libros, pero podés ir combinando las consignas. Así que bueno, yo hice magia y algunos de los libros que yo ya mencioné van a estar acá. Así que ah, ténganme paciencia. El primer, la primera consigna es leer un libro que tenga violeta en la portada y de vuelta tiene violeta. No me lo discutan, ¿sí? O sea, se repiten los tres challenges. No sé cómo hacer para leer esto en, un, en menos de una semana, pero seguro llego. Tiene violeta, ¿ok? Después, son muy malas estas armando consignas porque la siguiente es leer un libro en el mismo lugar siempre. O sea que literalmente tenés que leerlo en el mismo lugar, yo seguro que lo leo en la cama. Y para eso voy a leer Las últimas de las tías de Hernán Coste, Esto también es una colaboración. Lo empecé y quedé en la página 10. No sé por qué, porque estaba interesante. Pero bueno, también es corto y seguro me lo leo en una noche... Me voy a sentar en mi camita, me voy a poner el tranquila y nada, espero que me guste mucho. Después, la siguiente es leer un libro que quería leer el año pasado, de vuelta a Ángeles Caídos, pues yo ya les dije que se combinan los eh, cosas. Bueno, estas las voy a mencionar juntas, son dos, pero van para el mismo libro, y eso es leer el primer libro de un autor. Y la otra es leer el libro con un personaje no humano protagonista. ¿Qué puedo haber elegido yo si vienen prestando atención? Porque he <laughs> Cloxinillado otra vez. Es el primer libro de autor y los elfos no son humanos. Cuenta. Listo. Ya o sea, voy repitiendo dos libros por maratón. No me siento mal para nada. Ah, esta está. Esta me costó un montón. Leer un libro que tenga cinco más palabras en el título. Me tuve que poner a contar una, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá logré encontrar uno que. También lo conseguí el año pasado, que es prohibido creer en historias DE amor de Javier Roesca, es el primer libro que lea del autor. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gané, listo, ya está. Otro libro más. Y además este es recortito y me dicen que es hermoso y tengo ganas de leerlo. Y la última es leer y mirar una adaptación a película. Y esta me costó un montón pensarla, pero ya que... El libro tiene como más vibras hacia la película de Tim Burton más que el original. Me tojarles <laughs> Porque literalmente en un punto mencionan Shaberwocky. Y yo en plan, ah, el Shaberwocky no sale en el libro original. Entonces, esto es Tim Burton. Entonces voy a leer el libro, terminar de leer el libro, acuérdense que voy más avanzada, y voy a ver la película que es una de mis favoritas, hace mucho que no la veo. Así que ahí está. Repetí con el libro a lo rolete y no me siento mal para nada. Estos son los bebés que voy a estar leyendo en la semana de la Reading Rush que va del 22 al 29 de julio. No sé cómo voy a llegar, pero bueno, son libros cortitos, seguro llego. Y si hacemos la cuenta, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 libros. Quiero leer 12 libros en julio. Y mi máximo son 9, no. Me parece que no llegó <laughs> ¿Por qué? Porque hice yo este video para que ustedes me digan Sofía, sos una tonta, no lo vas a lograr ni a palo. Les quiero ver sus apuestas, a ver quién dice cuántos logro leer. Y hasta acá llegó el video de hoy. Perdón, se me hizo un desastre. Siento que lo filmé re mal, pero bueno, no importa. Esto fue todo por hoy. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Suscribirse si es la primera vez que uno de mis videos y quieren ver más como este. Estoy subiendo videos todas las semanas. Darle me gusta si les gustó. Comentarme abajo sus apuestas a ver cuántos libros leo en julio. ¿Y cuál dicen que tendría que leer primero? Porque, eh, bueno, siempre empiezo todo tarde. Yo estamos todos acostumbrados en este canal. Seguirme en todas mis redes sociales y eh, compartirlo si creen que le puede gustar a alguien. Yo soy Sofi, también conocida como Lady y nos estaremos viendo en otro video. Nos vemos. ya.